puesto número 5. Yo no viví de vos. De vos vivieron todos tus novios que te tuviste que ocupar y hacerte cargo. Así que no me molestes más, Moria, porque entonces ahora sí me vas a encontrar a mí con la lengua que vos querías encontrarme. Opinóloga, tratás mal a la gente, sos una discriminadora, hablas mal de los gordos. De los gordos y en representación de los gordos, y vos tendrías que estar en representación de los gordos, porque sos de perfil una columna griega, o no te viste en el Twitter que te pone al Alfano. Sos una vergüenza, loca, ponete un corset, porque los rollos te se salen por todos lados. ¿O vos te crees que sos la única dueña de un medio que podés salir a hablar y arruinar matrimonio, familia y todos? Que cae mi mamá enferma, que mi marido no escucha la televisión y te respeta, porque sigue diciendo que sos una buena persona, sigue diciendo que sos una señora. Mi marido, porque es un caballero, ese hombre que como no escucha televisión ni sabe lo que vos estás diciendo de él, se banca que digas que es un viejo decrépito, que no tiene talento, que tiene el pelo teñido. Me importa tres carajos. Ojalá vos tuvieses un hombre 25 años al lado, tuvieses una familia armada que te mantenga como... mantenga, que te contenga, como me contienen a mí. Que te quede claro, Moria Kazan, que hace ya como 2 meses que me tenés de hija y no te lo voy a permitir. Porque antes de hablar de mí, lavate la boca, porque tenés que estar muy limpia para hablar de mí. ¿Sabés lo que te digo? ¿Qué te pasa que no se te entiende cuando hablas? Hay que poner un subtítulo abajo cada vez que hablas. No se te entiende, Moria. Para un poco, loca, porque estás arruinando de la poca carrera que te queda. No, mi amor, si no se acuerdan de mí, de vos, se acuerda todo el mundo. ¿Y cómo? Hacen cola para putearte. Puesto número 4. ¿Qué no te gusta? Un tipo que va a la cancha. Sí. Ahora lo digo fuera de toda broma. Que va a la cancha y no se da cuenta de la diferencia que hay entre un jugador que entiende el juego y los otros que hacen lo que pueden con los piecitos. Y que lo dice que hubo 5 jugadores que jugaron mejor que Riquelme ayer. ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! Ganó. Yo vi las calificaciones en los diarios, en Clarín, le pusieron 6 a Riquelme. ¡Nadie sabe nada! ¡Nadie sabe nada! ¡Ah! ¡Nadie sabe nada! ¡Me importa un pito lo que pone! Adrián, un periodista de ¿cuántos años tiene? Bueno, Adrián. para. En tu... ¡Basta de meterme quilombo con mi compañero! Está hasta los huevos. ¿Quién es tú aquí? No entiende nada. Nadie sabe nada. A mí te digo la verdad, mira que yo estoy acostumbrado y me asombra, porque digo, ¿cómo es que yo soy un super genio? Pará, entendelo. ¿Tomás alguna pichicata? Riquelme, ¿estará en la lista? Para mí no está en la lista. Quiere decir que el mejor jugador del fútbol argentino no participa de la selección. ¿Alguno de estos 5 juega mejor que Riquelme? Horacio juega en otra posición. ¿Alguno de estos 5? ¿Los arqueros no? Porque bueno, juega en otra posición, Horacio. Pero nosotros, ¿alguno de estos? ¿Clemente juega mejor que Riquelme? ¿Quién es el que crea juego? A ver, decime quién crea juego en esta selección. No es Abela, Martín, igual te digo. No es Abela. ¿Quién es el armador? ¿Quién es el generador de juego? Sí, hay varios. Messi es uno, por ejemplo, ¿no? Bueno, señores. No sé si no lo conocemos a Messi. ¿Qué es usted? No. Puesto número 3. ¿Sabés los turros que vivieron de Maradona? ¿Sabés la foto que me trajeron un día de Maradona? Acostado en una cama, dado vuelta. Acostado, y si querés te traigo la foto, con un sándwich mordido al lado de la almohada, durmiendo así, y con la boca abierta, con la baba que se le caía, el sándwich mordido por la mitad de mortadela. ¿Sabés que se la vendió? Un amigo. Crónica publicó también, pero está bien. La mató Crónica. No, ¿sabés quién la mató? El narcotraficante, el líder, eso. Y los hijos de puta de amigos que se disfrazaban y no la sacaron de la droga. Tenés razón. Los que después hacían carta y lloran y dicen, no doy nota porque vos publicaste. Anda a cagar, salva a tu amigo. Rocío Guirao Díaz. A Juan Castro lo reventaron y le sacaron ventaja a todo. La productora hija de puta que lo produjo, la pantalla que hizo la conferencia. Digamos cómo fue la historia, ¿entendés? Que lo cagaron desde los tipos que estaban al lado de los que decían que lo querían hasta lo que le hicieron hacer una conferencia de prensa cuando salía de estar internado. Está en el juicio que presentó el turro, donde está abrazado con Juan Castro, enamorándolo. Rocío Guirao Díaz, el hijo de puta Gerardo Sofoy, que vaya a cuidar al hijo. Hijo de puta, anda a cuidar a Gustavo, turro.
Esos tipos, a esos hay que desenmascarar. Que no lo reciben y le atiende el teléfono. Puesto número 2. Una buena frase. Yo no lo voy a perder. Va a cantar. No es una estrella si no está estrellada. ¿Qué? Si no está estrellada. Mira, vos sos una atrevida, y sos una sinvergüenza. Porque más estrelladas estarás vos. Y yo no te lo voy a permitir. Vos sos una torrante y sos una víbora. Empecemos a generar, ¿qué? Amor, 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 amor. Yo no bueno. Conmigo no te metas. Porque yo no te lo voy a permitir. Mañana tal vez ganás la final. Bueno, yo no te voy a permitir porque vos sos una torranta. Te acostaste con... Es otro caso psiquiátrico, clavado. Sos una puta cualquiera. Yo no te lo voy a permitir. Tranquila, Zulma, no te enganches, Zulma. Yo, si estamos con... Me sigue despenetrando, yo me levanto y me voy. No le estamos haciendo bien a este señor. ¿A este señor? Porque, mía, perdoname, pero señor no. Señor serás vos, yo soy señor. Y vos sos un reverendo estúpido. Y a mí no me vas a faltar de respeto. Vos sos un reverendo estúpido y yo no te lo voy a permitir. ¡Yo no te lo voy a permitir! ¡No te lo voy a permitir! Puesto número 1. Luis Albinoni, la situación es realmente dramática. Están... Acércate un poquito, Luisa, estamos preparando toda la luz, todo como para poder entrar. ¿Qué pasó? No sé, lo asaltaron a mi ahijado por segunda vez, chicos. Dejaste la camioneta abierta, Lili, está la cartera. Con lo que queda. No, está Guzmán ahí, nuestro asistente que puede cuidar. Ahora les voy a mostrar. ¿Lentamente entrando, querés? No, chicos, espero que estoy resoqueada. Es una violación. No sé quién lo tiene que hacer, pero realmente... Ya van dos veces. Yo nunca cagué a nadie. Pago mis impuestos. Hago todo como corresponde. Y me cagaron el sacrificio de toda la vida. Ahora los voy a hacer entrar. Y dé gracias a Dios que no le pasó nada a mi familia. Uno hace un sacrificio toda la vida, carajo. Y es justo que lo respete, mierda. A ver quién responde por uno, che. Tantas boludeces y piquetes. 3 horas para llegar acá. Con los piquetes, ¿de qué carajo? ¿De qué están protestando, mierda? O yo tengo que pagar la miseria humana cuando trabajé toda mi vida. Como vos. Como los policías que están afuera, mierda. Los voy a hacer entrar. Perdón si alguno se ofendió, porque después empiezan las ofensas. Perdón. Pero tengo las bolas llenas. Porque no hay que darle pelota a nadie, hay que hacerse un búnker, comprarse unas buenas pistolas y cagar a tiros a todos. Otra cosa no hay, chicos. Perdón, pero tengo las bolas llenas. ¡Genial!